I don't wanna rock and roll no more. At least not the way I did back before. That life tried to kill me. To tell the truth, it never thrilled me. I don't wanna rock and roll no more. I don't wanna rock and roll. Hola, hoy vamos a contar un cuento desde la Biblia de Salinas. Mirad, este cuento precioso se titula La mejor familia del mundo. Tiene texto de Susana López y unas ilustraciones preciosas de Ulises Wenzel. Una bonita mañana de mayo, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato cuando la directora la llamó a su despacho. Ella se sorprendió un poquito porque era una niña muy buena. Aquí la veis. Pero claro, era tan buena y obediente que rápidamente subió al despacho de la directora a ver qué le quería contar. Estaba un poco intrigada. La directora le dijo: te ha adoptado una familia, Carlota. Vendrán a por ti mañana. Carlota cruzó los dedos y pidió un deseo con todas sus ganas. Espero que sea la mejor familia del mundo. Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba una familia de pasteleros. Ahí tenemos a Carlota pensando, claro, pensando en comer unos dulces riquísimos, seguro. Si la adoptaba una familia de pasteleros, viviría en una pastelería. Podría pasar el día entre tartas, torteles, bollos y bombones. Y escribir mensajes de azúcar en las tartas y sorber el merengue de los pasteles de merengue. Tendría palmeras de chocolate para desayunar, para comer, para merendar y para cenar. Sin duda, una familia de pasteleros sería la mejor familia del mundo. Mirad, esto era lo que Carlota imaginaba. ¡Guau! Multitud de pasteles deliciosos. Flanes con nata encima y caramelo chorreando. Sí, una familia de pasteleros creo que sería una buena opción. Sin duda. Aunque pensándolo mejor, como seguía sin poder dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó entonces que la adoptaba una familia de piratas. Si la adoptaba una familia de piratas, viviría en un barco pirata, evidentemente, y podría navegar por los siete mares, pintar banderas de calaveras y huesos y buscar tesoros de doblones de oro. Luciría un mono en el hombro derecho y un loro en el izquierdo, un parche en el ojo y una pata de palo. Lo de la pata de palo a mí no me gusta mucho, pero bueno, si ella estaba feliz pensando eso. Sin duda, una familia de piratas sería la mejor familia del mundo, ¿verdad? Mirad, wow, irían a desenterrar tesoros por la noche con linternas de aceite. Tendrían el barco pirata atracado aquí detrás y seguro que unas rocas cadavéricas terroríficas aquí. Bueno, sería, no sé si la mejor familia del mundo, pero desde luego una familia muy aventurera e interesante. Aunque pensándolo mejor, como aún no podía dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó entonces que la adoptaba
una familia de domadores de tigres. Si la adoptaba una familia de domadores de tigres, viviría en un circo. ¡Guau! Y podría pasar el día jugando con los tigres, rizar los bigotes de los cachorros y contar las rayas de su pelaje. Llevaría un tigre de Bengala al colegio. Eso sería, sin duda, la atracción en el recreo. Sí, sí, y sería la más popular. Sin duda, una familia de domadores sería la mejor familia del mundo. Mirad, les enseñaría a saltar a través del aro. Podría incluso aprender a meter la cabeza dentro de la suya. Uy, y aquí podría jugar con los cachorritos. Yo creo que eso es lo que más le gustaría a ella, de verdad. Y a nosotros seguramente también. Aunque pensándolo mejor, como todavía no conciliaba el sueño, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó entonces que la adoptaba una familia de astronautas. Si la adoptaba una familia de astronautas, viviría en una nave espacial. Podría visitar todos los planetas, beber batidos en la Vía Láctea y bailar el hula hoop con el anillo de Saturno. Contaría las estrellas para dormirse por las noches. Sin duda, una familia de astronautas sería la mejor familia del mundo. ¿No creéis eso? Sí, mirad, porque podría salir de la nave espacial con su traje de astronauta, su escafandra y flotar entre las estrellas. Sí, seguramente esa sería la familia perfecta, una familia de astronautas. Aunque pensándolo mejor, ¡oh! Con sorpresa, Carlota miró la ventana y descubrió que ya se había hecho de día. Había pasado la noche entera sin dormir y su nueva familia ya había llegado a buscarla. Eran los Pérez. Mirad. Carlota se da cuenta de que no ha dormido en toda la noche, pensando en cuál sería la familia perfecta. Pero de repente se da cuenta de que los Pérez ya han llegado a por ella. Vamos a ver quiénes son. ¿Será la familia perfecta? Leonor, que así se llama la nueva mamá de Carlota, es funcionaria de correos. Trabaja en correos. No es pastelera, pero todas las tardes, cuando vuelve del trabajo, le compra a Carlota una enorme palmera de chocolate para merendar. Mirad. Esta es Leonor, la nueva mamá de Carlota. Y esta es Carlota, disfrutando de la palmera de chocolate que le trae todas las tardes su mamá. Bueno, no es pastelera, pero a mí me serviría. Roberto, el nuevo papá de Carlota, es agente de seguros. No es un pirata, pero le encanta jugar con Carlota a buscar tesoros escondidos en el descampado del barrio. Mirad. Ellos viven en uno de estos bloques de aquí atrás, pero el papá, que es genial, cuando tiene tiempo, porque no se tiene tiempo todos los días, ya sabéis, esconde un tesoro en este descampado y entonces avisa a Carlota y juntos van de excursión a descubrir tesoros. No es un pirata, pero a mí también me valdría, ¿eh?
Elvira, la nueva abuelita de Carlota, está jubilada. No es domadora de tigres. Pero tiene dos gatos, Bigotes y Bruno, que se pasan el día dormitando en su regazo y les encantan las sardinas. Bueno, pues no son tigres, pero mira, Carlota ya les ha enseñado a saltar por el aro. Así que estoy segura de que se los ha llevado al colegio también para que sus amiguitos los conozcan. Mirad qué bien se lo pasa con la abuelita y los gatitos. No es domadora, pero a mí también me valdría, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Pedro, el nuevo hermanito de Carlota, estudia en el mismo colegio que ella. No es astronauta, pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad para que él y Carlota puedan contarlas por la noche antes de dormir. Mirad qué maravilla. ¡Qué maravilla! Esta es la habitación de Pedro y de Carlota. Y mirad qué techo tan bonito. Y todas las noches Carlota tiene alguien con quien contar estrellas y con quien hacer viajes espaciales maravillosos. Y así, bajo el cielo estrellado de su habitación, Carlota, que ahora es apellida Pérez, por fin pudo dormir y no tuvo que imaginar más. Había conseguido la mejor familia del mundo. Sí. Mirad qué maravilla. Mirad cómo duerme Carlota tan a gusto y tan feliz porque lo tiene todo. El cariño de un papá, de una mamá y de un hermanito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo espero que os haya gustado mucho.